es una tragedia. Veo unos merengues y unas empanadas rellenas de cajetones. Comiéndome 15 merengues y 2 o 3 o 4 o 5 kilos de empanadas. Es un suplicio, una pesadilla. Nada me va, nada me queda. ¿Quién? No. Lo dices por animarme. No, no mientas. Nunca digo mentiras. No trabajo y no me apura. No me importa lo que digan los demás de mí. Soy feliz con mi tel y mis carpetitas. Ni soy un buen partido, ni dibujante de cómics. Muchacho muy comprensivo. No soy perfecto. Entonces, ¿por qué se lo voy a exigir a los demás? Entonces, ¿a ti no te importa que yo esté llenita? ¿A poco a ti te importa que yo no tenga chamba? Por supuesto que no, podríamos vivir con mi sueldo y... ¡Ay! Perdón. Pensaba en buscar. Mírala, mírala, mírala. No te apures, aunque ya vas muy lejos. ¿Por qué no? A mí me importa lo que la gente trae en el corazón. ¿Verdad que soy muy linda? Eres preciosa. Quizás no haya tallas extras para ti. Papá, le hago un vestido. Es mi única salvación. Márgara me dijo. ¡Qué bárbara! Tú ya no necesitas una costurera. Más bien te verías ha 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 ha
así. Mi papá insiste en que aprenda siempre duro y dale con que le entre a la tijera. No, sube la pastilla, ale, vale, cierra el pantalón. No, 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 yo duro y dale con que sin no. Sin el botón, no, son las no, no, pastillas, no, no, otro por allá, y por aquí, no, por no, allá, y por no, aquí, siempre por allá, el vestido por de aquí, la por aquí, por allá. Yo necesito un vestido. La mesa de corte, la máquina de coser. No, no, no. Me tengo la tele y ya se me lo paso. No, córtense, no, no. Que no, que no, que no, que no, que no, papá, no insistas. Ponte a trabajar. Te quitas hasta los muebles. Corre a sole por las venas. Ay, hijo, nada te importa. Tengo como 200. Un día saldré a venderlas y así compensaré lo que me como. Ay, oye, pero... ¿y mi vestido? Papá se fue de viaje y no regresa hasta la próxima semana, pero... ¡vente para acá! Ay, Nice, pues ¿qué me quieres hacer? Que te vengas para acá, te digo. Ay, mira, mira, si todavía no soy tu novia. Vente para acá, vamos a hacer la lucha. No sé cómo quedé, pero de tanto ver a mi padre trabajar, yo creo que algo le he aprendido. Márgara tiene razón. ¿Qué? ¿En qué? Me puso ni se poró. Cortaste mi deporte. El primero que tomó una foto en una cámara. ¡Qué hombre, qué pionero! Créeme que hasta ahora no sé si me dio ese nombre por admiración a él o en venganza de que un chamaco botico. No, niño, no. Así más o menos. Me rompió el caballito. Ay, entonces ya somos dos, dos traumados. Lo bueno es que a ti no se te nota nada. Nadie en la calle te grita tu precio. Ah, no, ya la hora de firmar que... ni se poró, ni se poró, ni se poró. Un acta de nacimiento, ni se moró. Desde mis credenciales, ni se moró. Cartilla del servicio militar, ni se moró. Y hasta mi pasaporte es un suplicio, una pesadilla. Cuando me bautizaron, el cura se rió tanto, ja, ja, ja. Todos a carcajadas reían por mi nombre. Ni se moró, ni se moró, ni se moró. Acta de nacimiento, ni se moró. Desde mis credenciales, ni se moró. Cartilla del servicio militar, ni se moró. Y hasta mi pasaporte. Es lo más duro de mi vida. Papá dice que soy muy flojo porque todo el día veo la tele y juego al Wii. Y es que nunca me dejó ser lo que yo quería. ¿Qué? Dibujante de cómics. ¿De qué? De cómics. ¡Ah! ¡De cómics! Eso, eso, eso. Algún día saldré a librar.
ofrecer mis servicios. Entonces no sales. Casi nunca prefiero quedarme en casa. Pero no crea que por huesudo. No, yo no te quise ofender. No podría. Ya lo sé, si tú estás para que te ofenda. ¿Qué dices? Pero porque tú quieres. Así me dices lo que tú. Que yo tengo la culpa de estar tan gorda. Lo que tú no sabes, ni nadie sabe, es que estoy enferma de la tiroides. No es eso. Uno proyecta lo que siente. Si me tropeo, me verá mejor. Por ejemplo, con la gente, cuando hablamos de sus héroes, no hay quien te gane. Pues claro, te pasas la vida frente a la pantalla. Pero eso me da seguridad para hablar del tema. A veces dibujo a mis favoritos. Mira, fíjate. Superman, Batman, Spider-Man. Grandes poderes vienen grandes responsabilidades. Bravo, deberías hacer muchas historietas de los tres. Y con tu talento aspirar a trabajar en Marvel. Sí, yo lo que quiero son los jóvenes.